más alta del norte de África, el Toucal, pleno corazón de Marruecos. La aventura comienza. ¿Te vienes? Subir de aquí a Rufirio, esto es gratis, no pago nada. Sí. Pero, me llevé a. Lo que diga. Hablo a hablar con más un poco y luego me hay muchas mochilas, subir todo. Sí. Y con toda gente, vas con muchas. Está bien. Eso está bien. Es lo que queremos. Eso es aquí, tranquilo, tranquilo, aquí, comer algo. Sí. Aquí. Ajá. Y salir. Subido al. Exactamente. ¿Y esta no te gusta? No, no la conoces. Está aplicado en mucho tiempo. Necesita mucho tiempo y hay mucha nieve. Ajá, mucha nieve. Aquí un poco. No, ¿cómo no me ha dicho eso? ¿Sabes? Pero él lo que quería. Ahí está el barco y a todo, el valle está bien visto, mejor de otra. De aquí está bien visto con el valle. Es... ¿Está subida por ahí? Sí, sí, está mejor. Está. Claro, ¿no? Está cochito. ¿Cuántos porteadores venían mañana por la ruta normal? Los ya para que están con los 70. Por la ruta normal. Al Toucal. Al Toucal. ¿Cuántos venían mañana con nosotros? Que me ha extrañado que en todo el día aquí nadie ha fumado. Mulas, mulas. ¿Cuántos cocineros venían? ¿Qué? ¿Cuántos cocineros venían? Dos, ha dicho. Cocineros hay poner dos o una personas por cocina, no problema. Se venían dos con nosotros. En arriba hay Ali, hay otro. Hay otra tres
¿Qué quiere? ¿Con otro grupo? Hay dos días. Pero otro grupo tiene. Bueno. Luego me da arriba. Hay otro grupo arriba con dos guías. Mañana hay molas de aquí a la cascada. Mañana mola. ¿Para qué? ¿Para qué? Mochila. Nuestra mochila no va en la mula. La llevamos nosotros. Pequeña, si quieres que pise o espide. No va en la mula. No, mañana no va en la mula. Va la comida, dice. Va la comida. La comida solo. ¿En la mula solamente la comida? Sí. Y las mochilas grandes de aquí al Tuscán. Grande, otro día, mochila tuya sube del arrofegio. Tú vamos otro mañana pasado. Sí. Mochila es arrofegio. Contra un mochila es arrofegio. Mm. Refugio aquí dos noches. Luego, bordador, bajamos mochilas a Chamarush, molas coge aquí. Y ya. Tú piénsalo y mañana lo hablamos por la mañana, ¿no? A ver. No, nada, hablar hoy. Tú duermes y piensas. No, dormir no piensa nada. Si queréis o no queréis, vamos a coger molas y coger portador. Está, hay pagar más de mi dinero, más hay pagar. Si tú pagas todo, y pagas yo más. Sí, sí. Mohamed, la mochila nos la llevamos nosotros mañana. Baja la mochila. Las dos. Las dos. Y algo. Visto el tema. Sale. La mochila mañana nos llevamos nosotros arriba. Vale. Está bien. Y la bajamos nosotros. Vale. Y algo. Más probable. Igual. Yo lo que diga, jefe. La mochila la subimos y la bajamos nosotros, Mohamed. Subido y bajamos. ¿Me? Bien. Yo bien, no problema. 300 euros, Mohamed, por subir y bajar. Creo que se me va a ir. No, pues mira. Mohamed, 300 euros. No, por... Madrid también. No, por una mochila solo. No podías, vamos. Mochila. Mohamed, mochila. No, no hay ningún cambio. Mochila no, mochila. Mitad de mochila, porque no, vamos a meter la nosotros. No mochila, mitad de mochila. Aumentando la mochila. Esta. Sí, a la mitad. A la mitad de la mochila, Mohamed. Ya se pueden conseguir en Madrid. Son 4 días. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 6 días. 6 por 5, 30. 30. 8 por 3, 24. A partir del jueves somos 34. 34, sí. Trátanos bien, que cada vez somos más. 4 euros, 192 euros. Pórtate bien, Mohamed, y la mochila tendría que ir. Tiene que 150. ¿Eh? La mochila mañana tendría que ir gratis. Que somos muchos ya. Gratis, la mochila para arriba y nosotros la bajamos. Gratis, ¿no? Gracias a... Como aquí gratis, Mohamed. A José. Y nosotros la bajamos. Más mula. Piénsalo. Guau, muchas... Tú piénsalo. Muchas dinero con gente. Pagáista. Tiene que darme 150 euros. No, otra. No se le paga un duro al Mohamed. No, vamos a dormir. Ya lo. ¿Qué pasa? Que siempre, que sí. El jefe manda. Escúchalo. Escúchalo. El jefe manda. Escúchalo a ellos. Escúchalo. No, problema por yo. Que va a mí. El importe total sí es una cantidad, pero cuando nosotros... Dije que son personas, que lo suben, joder.
No, me no contas todo cosas. Hay unas cosas no. Vamos, no problemas. ¿Cuánto, Mohamed? 150 euros. Bueno, vamos a pagar 100 pavos hoy. ¿Cuánto me llevo? 100 pavos a pagar. ¿Cuánto me llevo yo? 100 pavos. Son 18. Te vamos a dar 70 pavos. Dice 170. ¿Qué cojones? 70 euros. 70 euros. ¿Cómo? 70 euros. 70 euros. Por subir baja la mochila. No, 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 no me digas que te vas a perder, hombre. Se estaba metiendo ya dentro. Yo que tú no me lo perderías. Espera. Ahora hay que pagar con un portador. Venga, 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 ya está hecho. Venga, 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 ya está hecho. Venga, ya está hecho. 80 por qué. Para las 8 mochilas. 8 mochilas, 80. 150. 150. Hai già contigo un occhio con portadoro o con un'altra cosa che chiedi. Ma sai un'altra regalo, se chiedi, ma la comida, ben comida e tutto. Spera, con... O mañana 150 con portadoro. Se 150 e devo parlare con gente, arriva. Ti parlo contigo. Guardi, me hai detto contigo come amico, come hermano. No, 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 no quiere dinero, hai quiere... Todo bien, por gané un poco contigo. Si no gané nada, ¿qué quiere? Me hay trabajar con un poco. Men ahora por si no moches. Ahora todo alto. La comida alto, diferente precio de año pasado y este año. Muchas diferentes. Con sus verduras, muchas diferentes. Oye, caro, ¿eh? Espera con esta, no, no como... Vamos a dejar de 240, 150. No, se pone así, si consigue más suyo, va. Si te va a subir... 300 son 300. Fácil, ¿eh? Fácil. Se leo. Fácil, fácil, fácil. Yo lo que diga el jefe. Que es un crack. ¿Sabe? ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo, en pie, ¿eh? Sí, escúchame. Bien, ¿ves? Ha hecho, venga, vale. Sí, bien. Con esto, con la acción. ¡Hola ahí! Lo conocerás tú, lo conocerás tú, ¿o no? ¿Eh? Lo conocerás tú. Siempre te cagas la mitad, pero tiene que leer los. De nuevo, compañeros, aquí en Marruecos, prepararos.
Antonio. Seguimos para arriba. Micropaso, maxi respiración. Estamos aquí, llegamos al alto del Collao, aproximadamente unos 2600 metros de altura. Fijaos bien, agua y paso pequeñito, pequeñito. Cuanto más bebamos, mejor aclimataremos y el objetivo está claro, cargarnos poco a poco bien de glóbulos rojos. Cuanto más glóbulos rojos, más oxígeno llega al coco. Así que seguiremos tranquilos, tranquilos, porque hoy incluso nos espera parte de la ruta por ese perfil que estamos viendo ahí. Algo realmente espectacular. Es cuestión de paciencia, ganas y que el tiempo nos acompañe. Poco a poco. Camel, 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 et on y va, et on y va. Oh,
25 ans, maghrébin du nord, parisien du nord. On bouge pas, on jogge pas, on est bien d'accord. Bonne situation sociale, paradis fiscal. Des comptes bancaires, mon frère, j'en ai 500. Ouais, y'a quoi? À l'aise, Blaise, appelle-moi Pascal et tais-toi. Mercos, cap, comme d'hab, stab, ma vie n'est pas une femme. 8 heures de bureau, vie réglée, j'taffe comme un fou, faut pas délirer. Et grand, j'suis pas naïf. Ma couleur, j'm'en contrefiche, j'fais mon bis compétitif. هذا الشيء يحرم وياك مشوفتكم واللي تغريب لوالي لي حبيبوها غيّا بورطو زايد هنا هذا الشيء يحرم وياك وهاك دواغ دتو هبيا وهاك دواغ وهاك دواغ لعبتو هبيا وهاك دواغ وياني وهاك دتو هبيا وهاك دواغ وياني وهاك Et on y va. 25 ans, maghrébin du Nord, parisien du Nord. Et jeune, pas diplôme en poche, pas l'argent en poche. On m'en fait son affaire, putain, y'a quoi, j'suis moche. Les tentations, la roue sont nombreuses, j'vais passer le coche. Y'a quoi, normal, je craque, marre de prendre des claques. Personne ne veut de moi, ma femme ne veut pas de moi. Et ma famille ne veut plus de moi, maintenant le job ne veut pas de moi. Y'a quoi, dis-moi, c'est mon faciès qui ne va pas. Hola. Hola, mira, mira, mira. Uy, uy, mira. Uy. Cuidadito.
la torre entera que se mete a mano izquierda y subiremos por encima de la cascada que se nos queda a mano derecha. Tendremos un paso aproximadamente de una media hora hasta que lleguemos a un pequeño collado que dará paso a la parte creo dura de la ruta por hoy. Es una parte donde nos encontraremos nieve bastante profunda. Vamos a seguir poquito a poco y disfrutando de esto que es sencillamente increíble. Compañeros, seguiremos por aquí, ¿vale? Bueno, pues simplemente mostraros un poco esto para que sepáis que en época de no nieve hay muleros que suben con las mulas cargadas de equipaje por estas lomas. Realmente cuando te las subes a pie te das cuenta que es algo duro, algo duro. Muy duro. Mulas cargadas con mochilas de montañero. Tendremos que venir algún año a rapelar estas cascadas que estamos viendo. Mientras a medida que vamos subiendo, vamos viendo cada vez más cascadas y cada cascada es un cañón, un barranco. Realmente no una expedición auténtica para hacer descenso de cañones en este valle. Espectacular. Ah, no, José, el circo que tenemos aquí, ¿no? Espectacular el circo que tenemos aquí, ¿no? Tenemos 2780. Faltan unos 200 metros para llegar al refugio. Media, pues sí. ¿Más?